sembrador, presentamos opiniones de actualidad. Bienvenidos a esta sección de opiniones de actualidad, ya estamos aquí en esta jornada, cuando faltan 19 minutos para las 7 de la tarde, estamos con Camilo Benavente, concejal de la Ilustre Municipalidad de Chile. Camilo, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por venir aquí a esta edición de opiniones de actualidad. Buenas tardes, Juan Luis, muy buenas tardes y a los chiquillos que siempre nos están convocando y nos están invitando a este programa a comentar la realidad local. Bien, perfecto. encima de lleno porque el tiempo se nos agota un poco. ¿Conforme con lo que se está haciendo en el presupuesto, ya está definido eso? ¿Hay algunos reparos que hacer, algunas cosas que...? Sí, hoy recién acabamos de salir de la última reunión de la, de la Comisión de Hacienda, eh, en donde nosotros hicimos una apreciación importante respecto a lo que tiene que ver con inversiones. El municipio de Chillán, eh, poco ha invertido y poco ha presupuestado en inversión. Eh, por lo tanto, nosotros ahí eh, planteamos derechamente la necesidad de incorporar un buen presupuesto que tenga que ver con inversión en, en obras viales, digamos, por un lado, y por otro lado en, 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 en infraestructura eh, y en estudio. Eh, eso fue como el, el, el gran, la gran impronta que definimos como cuerpo concejales, ¿cierto? Eh, y eso, como cualquier casa, digamos, uno tiene que incorporar recursos en un ítem cierto y bajar en otro. Y bajar derechamente lo que, todo lo que tiene que ver con show y fiesta. Eh, otra cosa es la cultura, pero todo lo que tiene que ver con show y fiesta creemos que es algo que hay que hacerlo, que es importante, pero que es muy superficial y tenemos eh, otras necesidades que son importantes. Si nosotros tuviéramos una ciudad sin mayores problemas viales, sin, problemas de, 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 may, sin mayores problemas ambientales, yo creo que podríamos tener una mirada un poquito más, no tan austera, pero no es la realidad. Tenemos problemas de. de te voy a contar un ejemplo. Uh -huh. Por ejemplo, todo el tema de Parque Lantaño. El proyecto del Cruce Parque Lantaño hoy día tiene un valor de mercado de alrededor de 400 millones de pesos. Eh, nosotros tenemos 150 en caja, presupuestado. Lo que le hemos dicho al alcalde, alcalde, hay que ponerle 250 millones más ahí. Por ejemplo, en medio de, otra, de otras situaciones que puede ser como la fiesta del chicharrón o la fiesta del choclo. Eso es lo que hemos dicho, por darte un ejemplo, te puedo nombrar otros más, pero un poco eso, invertir en la ciudad. Obras viales, infraestructura, estudio de proyecto, más que en eh, lo que tiene que ver con cuestiones más frivolas. Y eso es una posición no tan solo del concejal Benavente, sino varios también están en la misma. Sí, nosotros lo uh -huh. compartimos esto principalmente con los concejales Juan López, con eh, Víctor Sebúlveda y con eh, Patricio Huepe. Hoy día tuvimos una reunión eh, que fue en la que participamos los que he nombrado, más Brigido Almazán. Eh, y que definimos un poco esto. Lo hemos planteado incluso por los medios de comunicación, la necesidad de ser más austeros lo que tiene que ver con cuestiones superficiales, más frívolas, si se quiere, eh, y creo que eh, por lo menos como coalición estamos unidos en eso. Vamos a plantearlo derechamente, otra cosa es que el alcalde no lo tome bien, eh, porque está en su derecho, y finalmente es él quien propone el presupuesto. Uh -huh. ¿Y qué pasa si viene y no, hay un, no, no se acepta un poco lo que ustedes dicen? Eh, nosotros no vamos a aprobar el presupuesto eh, y eh, la. Ley eh, autoriza al alcalde a hacerse responsable, pero se hace responsable él, y nosotros simbólicamente eh, no lo aprobamos, pero el presupuesto se ejecuta. Igual que el presupuesto eh, presidencial de la nación, la DIPRES recuerden, recuerda que eh, hay oportunidades que el Parlamento no apruebe el presupuesto Exacto. y el presupuesto tiene que ejecutarse. Pero sí, bueno, no se puede parar del no país. Por eso, claro. Entonces, una edición presidencial. Lo que vemos, que es nuestra labor política, es plantear cuál qué es lo que creemos que eh, como representante de la ciudadanía requiere hoy día la ciudad, ¿cierto? Y en ese sentido, plantear que la inversión, por ejemplo, es un tema fundamental. No voy a pensar que yo soy, porque me ha tocado estar presente en alguna de estas actividades que se hacen. Pero cuando la, la defensa que hacen algunos dice, sí, pero la cantidad importante de personas en la plaza, en nuestra ciudad media apática en algunas cosas, ¿cómo no puede ser considerado como una medida de repente antipopulista o antipopular? Puede ser. Eh, lo que lo que ocurre es que no, nosotros eh, creemos que esto se puede hacer de una manera más austera. Uh -huh. eh, hay cosas que tienen realmente una diría yo un, un gasto que es eh, demasiado eh, ostentoso cierto eh, diría yo que es la palabra ostentoso. Entonces eh, eh, creemos digamos como cuerpo colegiado que esto cuando no hay necesidades. Si tú me dijeras mire en realidad la municipalidad de es una municipalidad que está saneada económicamente. Estamos entre gastos e ingresos, estamos en, eh, en, línea, en línea de flotación. Digamos. Estamos bien. Ahora, pero se requiere como capital regional hoy día de unas necesidades que tenemos que absorberlas como municipalidad. Porque, ¿qué es lo que dice el alcalde? Dice: mire, el proyecto de Parque Lantaño, por ejemplo, o el proyecto de Paul Harry, o el proyecto de Guambalí, de, de Guambalí ¿cierto? Postulémoslo al FNR, a recursos sectoriales del gobierno, del gobierno regional. Lo que ocurre es que eso es de largo aliento. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en que el proyecto de porjar la pavimentación de Bob Harris, por ejemplo, que tiene un valor de 200 millones de pesos, se postula al FNR entre expropiar, entre hacer el proyecto, entre... entre eh, digamos que el Ministerio de Desarrollo Social no entrega la recomendación técnica de un proceso administrativo puede pasar perfectamente dos años y nosotros requerimos prontitud uh -huh. y urgencia en la respuesta o Entonces, sea deduzco la palabra que hay cosas que el municipio pudiese gatillar antes para apurar más los procesos claro y hay que dejar de hacer algunas cosas uh -huh. hay que dejar de hacer, hacer de algunas cosas ejecutar algunas cosas que tienen que ver con lo que hemos planteado por sobre lo, la inversión eh, principalmente porque la calidad nos está afectando la calidad de vida así es eh, yo diría que, por ejemplo, todo el tema hoy día de, de congestión de algunos sectores de la ciudad... Que es horrible. Yo diría, el sector del parque lantaño antaño, realmente, una preocupación que hay ahí eh, importante y pu pudiéramos aminorar esa, esa problemática con la inversión de estos 450 millones que es del cruz uh -huh. por ejemplo. Y hay otras cosas. Ahora, lo otro que hemos planteado es que la municipalidad tiene que tener proyectos. Entonces, el estudio de una piscina temperada, solo el proyecto, el proyecto, o sea el documento en donde está la ingeniería, la arquitectura, la especificación eléctrica, el proyecto Exacto. vale 100 millones de pesos. El proyecto. Entonces, lo que hemos dicho, se lo planteado derechamente al alcalde, es decirle, alcalde, nosotros necesitamos proyecto. Piscina temperada, necesitamos un proyecto de un nuevo edificio municipal. Hoy día, nosotros estamos gastando una cantidad de plata en cerca de 300 millones de pesos anuales, más de 300 millones de pesos anuales en arriendo. Tenemos que tener un proyecto de edificio, de edificio municipal que puede costar mil millones probablemente, el edificio, pero el proyecto cuesta 200, 150 millones. Nosotros tenemos que tener el proyecto hecho por nosotros, porque la otra modalidad es postular al proyecto. Pero eso significa postular al proyecto a la FNR y no, dos años solo el proyecto. Entonces, vamos a tener el edificio municipal en 10 años más. Lo que hemos dicho es decir, nosotros hagamos el proyecto. Eh, por eso que lo que hemos planteado es que los recursos, eh, un énfasis, ¿cierto? el acento tiene que estar en la inversión, de proyectos, de obras viales, en temas ambientales también, tener un problema grave en, en el invierno, y si podemos apoyar eh, de alguna manera al, a, al plan de contaminación ambiental, que es lo que yo planteo también, eh, podemos hacerlo con los recursos propios, ojalá. Uh -huh. Ahora, Camilo, eh, en las últimas semanas, por propósito del proyecto, también la salida de, de una de las personas que estaba a cargo de CEPLA, que es una de las unidades. Eh, ahí ha pasado mucha gente y eso es uno de los puntos que dicen ahí, ese talón de Aquiles que tiene en este momento el municipio. ¿Lo comparten ustedes igual o no? Sí, bueno, yo, yo he definido a, a la CEPLA como el músculo del municipio, porque en definitiva es quien eh, planifica la ciudad y desarrolla eh, todo tipo de, de, de proyectos de inversión, de inversión digamos. Entonces, eh, cuando. Cuando no hay un apego de los funcionarios que han estado liderando esa unidad, en los últimos tres años eh, hemos tenido cerca de cinco funcionarios que lo que tienen que hacer es formar equipo, liderar equipo, conocer las diferentes personalidades de, de, de los funcionarios que están ahí, ¿cierto? Eh, conocer la, la, la situación y un diagnóstico y un levantamiento de información de la ciudad, eh, no podemos tener cada ocho meses cambios. Porque finalmente lo que pasa es que lo que se ha pensado y lo que se ha hecho vuelve a hoja cero. Eh, y yo creo que ahí eh, nosotros eh, creemos que hay un problema de, de indefinición de, del alcalde en el sentido de poder, primero, es, escoger a una persona que efectivamente vaya, eh, con, que esté con lealtad, diciendo que bueno, en realidad yo voy a estar aquí tres, cuatro años y lo voy a acompañar en este proyecto, o en, o en esta etapa, digamos. Eh, y eh, no ha tenido la capacidad de adherir a estos funcionarios a su gestión eh, a lo mejor hay, hay, hay algunas tensiones internas creo yo que han finalmente decantado en que la municipalidad de Chiano hoy día tenga este talón de Aquiles y que es una, una situación bien, bien compleja y bien preocupante bien preocupante yo, por ejemplo que algunos hemos tenido alguna experiencia en otros municipios eh, cuando hay un funcionario de la CEPLAC que tiene un liderazgo, que tiene una competencia, además que un señor probado, porque si alguien eh, viene a la municipalidad de Chile, tiene que venir una persona que ha sido probada, que ha que, experimentado, esté que, esté, que conozca. Claro. ¿no? Esto no es la municipalidad de Chihuahua, sin desmerecer, pero es la realidad. Nosotros tenemos aquí 200.000 habitantes, estamos, tenemos que liderar la región de Ñuble con todo lo que se viene, con oportunidades. Hay un presupuesto del gobierno regional de 48.000 millones de pesos que nosotros tenemos que tratar de, de alcanzarlo. Entonces, necesitamos una persona que, que esté ahí y que tenga un compromiso adicional con la ciudad. Y eso no ha pasado. Eh, hoy día tenemos a Débora, que um, eh, está en la suplencia. Francisco López emigró al servicio de salud eh, y está en la suplencia por seis meses. Siempre esperamos que le vaya bien y esperamos que pueda seguir y que se comprometa con la ciudad y que pueda liderar el equipo eh, y que pueda sacar adelante eh, tantas dificultades que hay y que además y eso es lo más importante que hoy día tenemos esta oportunidad o sea el, la inversión pública del año 2018 para la región de para la provincia de Ñuble ¿cierto? La provincia de Íure, con presupuesto 2018, era de 20, 20. mil millones, millones. Ahora son mucho más. Hoy 40, día tenemos 48.000, claro. tenemos el doble. Exacto. Así que la oficina de, 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 la plan, de planificación es un área absolutamente trascendente. Uh -huh. En materia de educación, eh, Camilo, también hay mucho baño que cortar ahí. Eh, se han escuchado muchas voces de fusión de escuelas, lo necesario de fusionar, de no fusionar. ¿Cuál es la posición de Camilo? Benavis? Sí, yo diría que eh, estamos, estamos en una curva más ascendente, ¿ah? ¿eh? Creo que en un momento que tocamos fondo, yo diría hace un par de años, hoy día a raíz de que hay uh, una mirada también más holística de la educación en términos de la área extraescolar, la área cultural, la infraestructura que tenemos como ciudad también, tenemos un teatro, eso hay que decirlo, eh, también hay infraestructura deportiva y hay también un liderazgo de todo lo que tiene que ver con cosas más, más anexas a la educación, que eh, se está haciendo bien. Por lo tanto... Eh, las matrículas tienen una tendencia un poquito a, a, a incrementarse, eh, los, los, los indicadores eh, de las pruebas de medición actuales, SIM se diga PSU también han tenido una línea hacia arriba, digamos. Así que eso también hay que ser eh, objetivo y en el, nuestro país la educación pública no, no está bien, digamos, los indicadores no son de los mejores, hay un problema respecto a las matrículas. Eh, los liceos emblemáticos de todas las ciudades del, del país eh, tienen una están a la baja. Entonces, por lo menos aquí en Chile tenemos una curva ascendente. Recuerda usted, Juan Luis, que el 2022 la municipalidad deja de tener la educación, se viene la desmunicipalización, lo va a tomar una agencia local. Eh, y lo que no, se nos ha, ha pedido, digamos, a todos los municipios del país es mantener un poco lo, la, la cantidad de funcionarios que están y que no se tomen decisiones de seguir incorporando gente. Nosotros tenemos 1.100 profesores. Eh, yo creo que ahí, ahí tenemos un problema, porque de los 1.100 profesores hay cerca de 100 que tienen uh, han presentado muchas licencias médicas. Uno entiende que de 100, efectivamente pueden haber 50 profesores que están con problemas graves, tienen algún un problemas de salud que realmente es, es dificultoso, pero también hay, hay, hay eh, profesores que tienen salud incompatible con el cargo, derechamente y que hay que ver su mejor salida ¿cierto? y hacer una salida con, con mucho cariño, con fraternidad ¿cierto? ver cuál es el mejor, la mejor opción que tengan pero también hay que tomar decisiones en la educación y no se han tomado esas decisiones, creo yo pero en general con este eh, nueva, nueva educación más holística, más integral en donde también está la parte humana está el desarrollo humano, está el, el desarrollo de habilidades más blandas que hoy día han, se está trabajando en todos los colegios de Chile, en donde chi, en donde Chile hemos hecho las cosas bien. Hay un departamento extracurricular que está bien la cosa. Hoy día estuvimos en un campeonato de robótica espectacular. Por ejemplo, estamos a nivel nacional muy bien posicionados en robótica, por ejemplo. Uh -huh. eh, incluso a coros de nuestra ciudad han estado muy bien posicionados ganando competencias nacionales. O sea, que, la... Quiere decir, perdón, Camilo, que se han hecho las cosas bien, que no hay, no, no esto es negativo, sino que también falta a lo mejor... Eh... Y es al, al a la letra, al, al, al detalle más, más pequeño. Sí, yo diría que en educación las cosas están eh, un poco mejor. Tocamos puntos muertos hace un par de años. Hoy ya estamos un poco mejor. Y eh, yo creo que hay que tomar decisiones eh, en términos de que hay algunos profesores que están con alguna salud incompatible, por un lado. Eh, y también creo estar de acuerdo con, eh, estoy de acuerdo con la unificación de algunos establecimientos. Aunque sea doloroso para algunos. ¿no? Yo creo que hay que hacerlo. Son una decisión que va para mejor, más aún cuando hay buena voluntad. Cuando la gente del Liceo Narciso Tondró está de acuerdo con, el, la, con los profesores, alumnos y cuerpo de, apoderados de, del eh, liceo eh, Narciso Tondró, la Escuela Los Héroes, ¿cierto? El jardín Federico Freud y el grupo escolar. De unificarse, cuando todos han dicho que están de acuerdo, profesores, alumnos apoderados, directivos, la municipalidad, de crear un colegio municipal. Un en bicentenario. El, en bicentenario, en el Narciso Tondró, de kinder a Cuarto Medio, me parece que es una, una, una muy buena idea, además avalada y bien evaluada por los cuerpos de docentes, eh, y la CELEMI también ve que es una buena opción, creo yo que sería bueno esta esta idea. Nos acaba el tiempo, Camilo. ¿Qué es lo que le quita el sueño Camilo Benavente estos días? ¿A qué, ¿Qué es lo que nos lo deja dormir? Porque algo tendrá que haber ahí que no sea de su conciencia, digo no, yo. <laughs> yo mi familia, pues mi familia que, que uno la ve tampoco a ¿sí? ese. Eh, yo tengo un, un hijo de, bueno, cuatro hijos, pero tengo uno de dos años y medio, y él me quita el sueño, porque es mi guatón, que lo amo por sobre muchas cosas, entonces yo quisiera estar con él. Hoy uh, día tarde estaba mandando una foto y que está en una piscina por ahí. Así que me hubiese estado estar con él, pero ahora tengo otra actividad partidaria y nos vamos para la casa a las nueve y media de la noche, igual que usted, sí. si, si esta cuestión es así. Po. Pero el servicio público a veces no, nos gusta y estamos comprometidos con eso. Uh -huh. y esperamos que eso también tenga su, su fruto eh, para la ciudad. Ya no habrá tiempo para conversar, pero se huele ya lo, lo municipal, ¿no? Se está en conversaciones ya. Hay avances ahí, estamos armando un buen equipo, un buen grupo de gente, con gente profesional, con hay ganas, hay energía, yo tengo harta fuerza interna y, y, y estamos con, comprometidos con la ciudad. Yo creo que Chillán merece, merece estar liderando nuestro país y yo creo que tenemos hartas oportunidades. Y su nombre está disponible. Estamos avanzando. Bien, <laughs> <laughs> Camilo, muchas gracias. Que tenga buena tarde. Muchas gracias, Oli. Muchas bueno, gracias. Opinión de actualidad con el consejero Camilo Benavente, Muchas gracias por la sintonía. Siga junto a nosotros. En Radio El Sembrador hemos presentado Opiniones de Actualidad. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Radio El Sembrador de Chillán.